¿Qué pasa, chavales? Soy Miripal aquí, estoy en un nuevo vídeo. Como veis, estoy en un nuevo vídeo para el canal. Y como veis, estoy en la serie de Extremo. Y como veis, a la parte izquierda hay un zombie. Pero bueno, el caso es que quería mandar un saludo primero antes de empezar a Black Arrow 78 por ser miembro del canal, el primer miembro del canal. Y a ver si hay más miembros del canal en un futuro. Aunque bueno, si no lo hay, pues tampoco pasa nada. Así que bueno, un saludo para ti. Muchísimas gracias por ser miembro del canal. Y ahora sí, vamos a empezar. Y bueno, en el capítulo anterior, pues... Puta moto. Bueno, en el capítulo anterior me hice una caña de pescar. Y bueno, he pescado un montón de peces. Y aquí están, pues, todos los peces que he cocinado. Y bueno, aquí... Pues ya está, he cogido unos 44 bacalaos cocinados, así que bueno, vamos a coger unos pocos. Voy a coger 10. Y ahora vamos a poner esto aquí, esto lo voy a dejar aquí. Esto, la comida aquí, perfecto. Esto también aquí. Y ya está. El hacha. Aunque esto más bien lo voy a dejar aquí. Y esto, pues, lo voy a guardar. Sí, lo voy a guardar porque ahora no lo voy a utilizar. Así que, bueno. Bien. Vamos a abrir, a ver si hay enemigos. Estaba un zombie por aquí, creo que se ha muerto. Pero bueno, no pasa nada. Vale. Vamos a ver qué se cuece por aquí. Bueno, tengo esto aquí puesto para no perder la ubicación. Aunque, bueno, voy a hacer una captura de pantalla en esto que la he hecho sin querer, ya está. Así pues no me pierdo y ya está. Coordenadas, bueno, sí, eso es lo de menos. Pero bueno, el caso, vamos a ver si podemos encontrar más comida o un buen lugar para hacer la futura casa que quiero hacer. Así que vamos a ver, esto también lo voy a coger porque esto es comida. Bueno, pasado. Ah, vale. Voy a ver el inventario. Vale, soy estúpido. Con clic derecho se cogen y ya está. No, no hace falta que lo rompa. Pero bueno, vale, esto por aquí. Hay una araña ahí. Muy interesante. No sé si eso debería de golpear. Supongo que sí. Pero bueno. Destruye un árbol. Vale, no sé por qué me sale eso. Ahora creo que es porque cambié el punto Minecraft. El punto Minecraft, entonces ahora como que se ha reiniciado lo que es bueno, voy a golpear y ya está, vamos a romper un árbol y ya está, no me interesa más. Vale. Bueno, a ver si hay algo por aquí que me interese, algún cerdo o una explanada que me interese. Eso es lo que quiero, algo que me interese. Voy a ir por aquí. Y bueno, no se ve nada. Pero bueno, a ver si hay, aunque sea una playa. Vale, ya veo ahí el fondo del agua. Eso está muy bien. Vale, ya. Es que está todo en silencio y me pongo a grabar y empieza todo a sonar, ¿no? Empiezan a hacer ruido, etcétera, etcétera. No sé cuánto de comida coge esto. Pero bueno, yo lo voy a coger. Supongo que para coger esto es con toque de seda. Podré cogerlo. Creo yo. Vale. Perfecto. Y ahora continuamos. Esto es muy importante cogerlo porque es comida. Sí, es cierto que no. Vale, esto es muy interesante. Y esto es un pueblo. Vale. Creo que es un pueblo. A ver, ¿qué me das? 26 patatas y me das una esmeralda. 22 zanahorias y me das una esmeralda. Eres muy interesante, ¿eh? Eres muy, muy interesante. De momento, te voy a dejar ahí. Voy a matar a este cerdo. Te voy a dejar ahí vivo. Porque me interesan tus trueques. ¿Esto qué es? Amigo. Vale, esto parece ser un pueblo. Creo que es un pueblo. A lo mejor es una casa de esas de campo. Vale, palos, pedernales. Sé que es de todo de este hombre. Pero bueno, no pasa nada. Esto está muy bien construido. Bueno.
Sí, es un pueblo porque aquí hay comida. Vale, bien. Esto es muy importante. Este descubrimiento es muy, muy importante porque ya no me va a escasear la comida. Bueno, no sé muy bien. A ver. Voy a quitar todo esto. Esto también. Principal aquí. A ver, esto. Vale, esto es. Es que le han cambiado la textura. O eso parece. Esto está muy feo así, o sea, es horrible. Pero bueno, no pasa nada, esto ya lo cambiaré. Esto lo cambiaré y lo haré más bonito porque esto es horrible, o sea, esto es queda feísimo. Esto, es que esto queda bastante feo. Vale, bien. Y por aquí. Y lo bueno de esto es que tengo ahora 10. Vale, puedo hacer 3 panes. Sí, es cierto que necesito un montón de panes para hacer un trueque con este hombre y patatas. No, patatas. No. Eran patatas, no panes. Bueno, el caso, aquí supongo yo que habrá panes, ¿no? Panes, zanahorias y todo ese tipo de cosas, ¿no? Patatas, zanahorias. En los pueblos siempre suele haber de eso. Vale, me voy a tranquilizar un poquito porque me estoy quitando un montón de vida y no se me está regenerando. Pero bueno, vamos a comer. Importante. Y esto regenera bastante comida. Vale, hay un gato ahí en el fondo. Y no es un pueblo, como. No es un pueblo, parece ser. No es un pueblo. Yo creía que sí era un pueblo, pero resulta que no lo es. ¿Esto qué es? Ostras. Esto no lo había visto yo. No sé qué es esto, tío. Si alguien sabe qué es esto y para qué funciona, si me lo decís, sería de gran ayuda porque es que quiero comprender esta nueva versión y no tengo ni idea, o sea, no la entiendo. A ver, no es un pueblo, pero bueno, al menos tenemos comida infinita, más o menos, ¿no? Tampoco, a lo mejor esta distribución hace que crezca más rápido las plantas porque están creciendo muy, muy rápido. No sé si es por esta distribución o por esto mismo. No sé. No sé para qué sirve eso. No tengo ni idea. Aquí, por cierto, hay agua para poder cogerla, así que no hay problema. Entonces, no tengo ni idea, de verdad. Pero bueno, al menos ya tenemos. Hemos encontrado una zona con un puerto y todo. Bueno, un puerto. No me acuerdo cómo se le llamaba esto, macho. Bueno, el caso es que está muy bien este sitio. Y veo que este sitio me interesa mucho. Muchísimo. Vale. También dije, creo que en el capítulo anterior, que íbamos a hacer una mina. Y vamos a ir a una mina. Y eso es lo que vamos a hacer en este capítulo. Vale, hay varios aquí. Así que bueno, voy a hacerla aquí. Voy a hacerla justo aquí. Y a ver si encontramos materiales importantes. Venga, quitamos toda la tierra. Hasta que no haya piedra, pues no voy a poder. Esto por aquí, perfecto. Vale, esto sí es piedra. Vale, bien. Pues ya, hasta abajo. Y si encontramos carbón, sería lo suyo porque tengo muy pocas antorchas. No he cogido muchas antorchas. Bueno, tampoco es que tuviera creadas tantas. Tengo 6 antorchas. Y ojalá encontráramos, pues, carbón. Venga, vamos a ver si encontramos algo. Que parece ser que no hay nada. O sea, bueno, todavía es muy pronto para darse por vencido. ¿En qué de esta estamos? Estamos en la 48. Bueno, ahora 47. Vale. Pues bueno. Poco a poco vamos a ir avanzando. Vale, ha habido un lag ahí extraño. Pero bueno, no pasa nada. Y no veo nada, tío. O sea, no hay nada, tío.
Pues no, no hay nada. Madre mía, es... yo creo que he cogido el peor sitio para picar, ¿no? Parece ser que es el peor sitio para poder picar. Bueno. Nada, o sea, es que no hay carbón, no hay nada, solo piedra. Pues sí había algo, vale. Importante hacer una bajada, esto es muy importante porque debemos recordar que estoy en extremo, esto y está en difícil. Bueno, no sé si es tan difícil, supongo que sí. Pero estamos en extremo y vamos a tener que hacer una bajada. Vale, esto por aquí. Vale, voy a hacer varias, ¿no? Varias. Esto así, para poder... Vale, voy a poner una antorcha aquí para que se sepa qué es ahí donde tengo que... por donde tengo que salir. Y tengo madera. Vale, tengo un montón de madera. Tengo que picar esto para conseguir las antorchas. Así que bueno, vale, vamos a coger la madera esta, ya que está aquí. Nos hacemos unos cuantos palos. Vale, vamos a hacer... Vale, bien. Y 5 de carbón. 20 antorchas, está bastante bien. Esto por aquí. Y vamos a seguir picando este carbón, que lo voy a necesitar para hacer más antorchas y pues para los futuros... comidas que vaya a cocinar, aunque tengo 29 ya en el horno, pero bueno, nunca está más de más que sobre, ¿no? Siempre es mejor que sobre, a no que falte. Eso yo creo que es más que evidente. Pero bueno, vamos a coger todo el carbón que podamos y si encontramos hierro, pues también. Y esto pues también sirve. Bien. ¿Esto cómo se llama? Obsidiana, ¿no? No, Redstone, obsidiana. Sí, obsidiana. Ja. Bueno, Redstone. Para hacer mecanismos, que bueno, a mí eso pues no me interesa, pero bueno, para hacer pociones y tal, pues viene muy bien. Así que vamos a coger todo lo posible, o sea, ya sea carbón, redstone, y si hay iron, pues muchísimo mejor. Porque necesito hacerme una armadura, porque no tengo absolutamente ninguna armadura. Como veis, estoy pelado. Estoy pelado en plan mal. Vale, bien. Vamos a ver. Y voy a seguir comiendo. Vale, hay más, pero no... Vale, a ver. Yo creía que iba a ser una cueva más extensa. No está siendo muy, muy extensa, la verdad. A lo mejor me equivoco y por aquí, por esta parte, hay más. Sí, hay un poquito más. Vale. Voy a seguir comiendo. Quiero regenerarme todos los corazones. Regenérate. Vale, ese, ahí hay un esqueleto que no me interesa para absolutamente nada. A ver si viene. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a comer porque me ha quitado bastante vida, ya habéis visto. Por eso necesito la armadura, porque de unos pocos flechazos me destroza. Me destroza y me deja, vamos. Y además que no quiero hacerme un pico de piedra. O sea, necesito más iron. Necesito más iron. Está ahí ese buen hombre. Vamos a ver si podemos matarlo. Que sería lo suyo que me regenerase toda la vida. Pero bueno, no se puede pedir mucho con esto. ¿Por qué está esto aquí? Bueno, vamos a coger todo. Regenérate ya de una maldita vez. No se regenera la vida, o sea, es increíble. Está allí el esqueleto. Vale. No voy a poner un bloque porque sé que en un futuro, como tenga que salir corriendo, no voy a poder por ese bloque, así que lo voy a dejar ahí. Y es que es muy difícil, tío, o sea, es muy complicado. Ahí hay oro. Voy a investigar un poquito más. Es que tampoco es que sea una cueva que digas, madre mía, qué cuevón más increíble. O sea, es una mierda de cueva. Es una mierda de cueva, pero bueno. No hay, es que no hay hierro. No hay hierro. Lo único que hay, bueno, uno de oro, o bueno, dos de oro. No hagáis esto, pero bueno, no pasa nada. Yo me la juego. Vale, bien. Pues ya está. Ya será todo el oro. Es que tampoco. ¿Se ha quedado pillado aquí? ¿O es mi sensación?
Sí, se había quedado pillado. Pero bueno, el caso es que ahora no voy a poder subir porque está ahí ese esqueleto malnacido. Pero bueno, ya tengo toda la vida regenerada, eso es bueno. Y es que tampoco es que haya aquí nada, o sea, sí. Espera, por aquí no he venido. Ah, sí, por aquí sí he estado. Voy a mirar a ver si hay algo que me interese por aquí. Esto es, hay que tener mucho cuidado. Porque como muera, se acabó la partida. Vamos a ver. Vale, aquí hay un poquito más de redstone. Que es que no me interesa. Bueno, sí, me interesa, pero necesito hierro. Necesito hierro, que no sé dónde conseguí este hierro. Si no fue a ninguna cueva. No me acuerdo. O sea, es que como llevo un mes sin grabar esto, pues no me acuerdo. Pero bueno, vamos a ver si por aquí hay algo. Se supone que donde hay redstone hay... joder, macho. Donde hay redstone, se supone que hay diamante. Intento hablar muy rápido, intento decir 500 palabras a la vez y no me sale ninguna. Pero bueno, me temo que aquí no hay nada. O sea, es que no hay nada. Sí, hay indicios de que pueda haber oro, diamante, pero no veo. No veo, no me veo yo encontrando aquí diamante. Bueno, además, ¿en qué distancia estoy? Ah, sí, estoy en la 11. Puede haber diamante aquí, pero lo dudo mucho. Lo dudo mucho que la primera cueva que vaya y encuentre diamante. Eso es muy poco probable. Aunque haya... aunque no sé si... No es natural, es decir, la calabaza que había no era natural, era plantada. Así que no sé si eso tendrá algo que ver. Pero bueno, no puedo poner ahí un bloque. Esto por aquí. Vale, ahora sí. Y es que no hay nada, o sea, no hay nada de iron, tío. Nada de iron. Me voy a ir. Me voy a ir de aquí porque esta cueva no me lleva a ningún lado. Sí, he conseguido carbón. Bastante carbón. Pero nada más. No he conseguido nada más. Así que me voy a ir. Bueno, voy a picar este poquito de carbón que está aquí. Y ya está. No voy a conseguir más porque es que no hay nada más. A no ser que ahora, cuando pique esto, haya ahí un bloque de iron o lo que sea, pues entonces sí, pero lo dudo. Venga, vamos a picar esto y ya han pasado casi 20 minutos. Es increíble lo rápido que pasa el tiempo con este juego. Me encanta este juego por este mismo motivo, ¿no? O sea, el tiempo pasa súper rápido. Y mira que no he hecho nada, o sea, en 20 minutos no he hecho prácticamente nada. Lo único que he hecho ha sido ir a una cueva, encontrar una pequeña casa, un pequeño establo de alguien. Pero bueno, el caso es que me va a estar esperando el esqueleto, porque sé que está por ahí, porque tiene grebas. Bueno, tiene grebas, no, tiene... que le protege del sol, tiene armaduras y que le protege el sol, aunque parece ser que se ha pirado. Vale, este era el que... No, este no era el que me... Oh, sí, no, este no era. Este me da 24 de papel y me da esmeralda. Bueno. Bueno. No te voy a matar porque me das pena, pero tus trueques son una basura. Bueno, a ver, el papel estaría bien, pero 24 de papel es muy complicado de hacer. Entonces, no creo que salga a cuentas. Creo que tu trueque pues no sirve. Bueno, voy a conseguir más comida. Que ya habéis visto, me estoy alimentando nada más de las vallitas estas, así que perfecto. Vale. Bien, pues ya está. O sea, he encontrado un pequeño establo, he encontrado una cueva pequeña, que bueno, me ha servido pues para conseguir un poquito de carbón. Pero poco más. Estoy mirando a ver si hay iron por ahí, que seguramente haya. Aquí carbón. Lo que sí hay es carbón, pero no hay iron. Bueno, en el siguiente capítulo, pues seguiré buscando una cueva para encontrar pues materiales importantes como es una buena armadura, porque la necesito, pero ya. La armadura la necesito, pero ya.
Así que nada, chavales, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, si le dais un like o lo compartís, os lo agradecería un montón. Ya sabéis que si lo dais un like, pues me ayudáis moralmente. Y si lo compartís, me ayudáis a crecer. De verdad, un millón de gracias por estar otro día conmigo. Y sin nada más que decir, un saludo, un abrazo, os quiero un montón. Y un saludo para Black Arrow 78. Por ser miembro del canal. Espero que siga siendo miembro del canal por mucho más tiempo. Y no te preocupéis, no, bueno, no os preocupéis que voy a hacer un directo este fin de semana. Estamos hoy a, bueno, no voy a decir día, pero el caso es que voy a hacer este fin de semana directo, así que estad atentos para este fin de semana. Ya diré por Twitter y por Facebook la hora exacta. Y sin nada más que decir, un saludo, un abrazo, os quiero un montón. Y hasta la próxima, chavales.